la historia del pueblo hebreo. Para conocer a los otros pueblos de la región, los historiadores deben recurrir principalmente a las fuentes arqueológicas. Para estudiar los hebreos, se cuenta además con el testimonio de los relatos bíblicos que, aunque escritos muchos siglos después de sucedidos los acontecimientos que narran, sirven para reconstruir la historia de este pueblo. Según la Biblia, el origen del pueblo hebreo se remonta a la época patriarcal, cuando el patriarca Abraham, oriundo de la ciudad de Ur, se trasladó acompañado por toda su tribu a la tierra prometida, que era Canaán, o sea, la tierra de los cananeos, región en la que consiguieron asentarse, dedicándose a la vida agrícola y pastoril. Aprovechando la invasión de los hicsos a Egipto en 1700 a.C., muchos hebreos lograron instalarse en este lugar, pero un siglo y medio después, al producirse la expulsión de los invasores hicsos, el pueblo de Israel sufrió la opresión y persecución de los gobernantes egipcios. En el siglo XIII a.C., cuando los egipcios eran gobernados por el faraón Ramsés II, los hebreos, dirigidos por Moisés, iniciaron el éxodo, o sea, la salida de Egipto, abandonando el valle del Nilo y asentándose en la península de Sinaí. Según la tradición bíblica, fue en el monte Sinaí donde Moisés recibió de manos de Jehová las tablas de la ley, o mejor dicho, los 10 mandamientos, que habrían de constituirse en la base de la religión y del comportamiento moral y social del pueblo hebreo. Las tablas conteniendo las sagradas sentencias fueron depositadas en el Arca de la Alianza y convertida en símbolo de la unión entre Jehová y su pueblo. Luego de 40 años de dura peregrinación por el desierto, los israelitas se situaron en la región de Moab, zona que limita con la fértil tierra de Canaán, pero Moisés murió antes de haber concretado su propósito de ocuparlas. Allí los hebreos abandonaron sus costumbres nómadas para convertirse en agricultores sedentarios, sin estar unidos a un efectivo nexo político. En esta nueva etapa, los hebreos decidieron enfrentar no solo a los cananeos, que eran semitas que habían asimilado las culturas mesopotámicas y egipcias, sino también a otras tribus que pugnaban por penetrar en la región. En esos momentos, la organización hebrea era inadecuada para encarar la lucha contra los pueblos que ambicionaban las tierras de Palestina. Se hizo necesario organizar una nueva estructura política y militar, capaz de aglutinar las fuerzas. Se inició así el período de los jueces, en el que cada una de las 12 tribus en que se dividió el pueblo hebreo pasó a ser dirigida por un juez, jefe militar y religioso, con gran autoridad moral. Al encarar la lucha definitiva con los filisteos, los hebreos advirtieron que su organización no era lo suficientemente fuerte y que la separación de las tribus conspiraba contra la necesaria unidad. Pensaron entonces en organizar un poder centralizado. Surgió así la monarquía. La etapa de los reyes comienza con el prestigio del juez Samuel, que fue elegido rey Saúl, año 1015 a.C., quien en breve reinado logró organizar militarmente a su pueblo. A la muerte del monarca llegó al trono un afamado guerrero, David, que gobernó entre el 1000 y el 975 a.C. El nuevo rey consolidó la monarquía y el prestigio militar de los israelitas. Tomó la fortaleza cananea de Sion, ciudad a la que denominó Jerusalén, para hacer luego lo propio con las ciudades filisteas. David trasladó solemnemente a Jerusalén el Arca de la Alianza y, a través de acertadas medidas políticas y militares, obtuvo el control de las rutas comerciales con el cercano oriente, con lo cual acrecentó el poderío económico de Israel. El sucesor de David fue su hijo Salomón, que gobernó entre el 975 y 935 a.C., quien gobernó en un ambiente de paz y tranquilidad, lo cual permitió a su pueblo gozar de gran prosperidad y esplendor. Durante el reinado de este monarca, Israel gozó de los beneficios económicos que le proporcionaron las alianzas con Egipto, Saba y Fenicia. Al dominar las más importantes rutas comerciales, sus caravanas surcaron todas las vías conocidas y Jerusalén se convirtió en la capital del país. Como tal, fue sede del magnífico templo levantado por orden de Salomón, en honor a Jehová.
el cisma y la decadencia. Al morir Salomón, le sucedió su hijo Roboam, quien se encontró con un pueblo cansado de soportar las pesadas cargas impositivas que se le imponían, y con el país amenazado por egipcios y por asirios. Hacia el 932 a.C., el reino se dividió. 10 tribus, regentadas por Jeroboam, constituyeron el reino de Israel, al norte, con capital en Samaria, y las otras dos, Benjamín y Judá, permanecieron fieles a Roboam y formaron el reino de Judá, con capital en Jerusalén al sur. El primero de estos reinos, que por su posición geográfica estaba más en contacto con fenicios y cananeos, olvidó en parte la tradición hebrea, en tanto que el reino de Judá se mantuvo más apegado a ellas. Dividido y enfrentado, el pueblo judío se convirtió en fácil presa de sus enemigos. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el siglo 8 a.C., en tanto que el de Judá cayó en poder de las huestes babilónicas de Nabucodonosor en el 586 a.C., quien hizo destruir el templo y soportó a los habitantes de Babilonia, iniciando un exilio de 50 años, conocido como el cautiverio babilónico. Hacia el año 537 a.C., el rey persa Ciro, luego de derrotar a los caldeos, libró a los israelitas de su cautiverio, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, aunque les prohibió organizarse políticamente. Así la religión se constituyó en el más efectivo vínculo de unión del pueblo judío. Perdida su independencia política, se inicia la diáspora, o sea, la dispersión del pueblo hebreo por todo el mundo antiguo. Antes y después de la diáspora, surgieron unos personajes de gran significación en el mundo hebreo, los profetas, anunciadores de Jehová como Dios de todos los hombres y de la llegada al mundo de un Mesías para salvarlos. Poseídos de una profunda religiosidad, estos hombres trataron de conservar la pureza de las tradiciones y de evitar la caída de su pueblo en prácticas religiosas extrañas. Entre los más importantes profetas podemos mencionar a Daniel, Amos, Isaías, Ezequiel y Jeremías. La religión. Las creencias religiosas de los hebreos se encuentran compendiadas en la Biblia, del Antiguo Testamento, y una de las mayores contribuciones de Israel a la humanidad, y en el Talmud, por otro lado, que es un escrito realizado por unos rabinos hacia el siglo III de nuestra era. Estos libros reúnen la historia, legislación, cultura y espiritualidad del pueblo judío. La característica principal de la religión hebrea radica en su ferviente monoteísmo, desarrollado en una época en que prácticamente todos los pueblos practicaban el politeísmo. La creencia de un solo Dios espiritual y moral, sobrenatural y exclusivo, dio una personalidad religiosa particular a los hebreos. Los profetas constituyeron un elemento de fervor y de progreso religioso. Su accionar y su prédica se diferenció notoriamente de los adivinos y videntes mesopotámicos, ya que despreciaron todo tipo de ritos mágicos, haciendo gala única a su fe en Jehová. Junto con su concepción monoteísta, los hebreos desarrollaron grandes principios morales. Así afirmaron que para vivir en gracia de Dios no era suficiente cumplir con los preceptos religiosos, sino que también se hacía indispensable ajustar la vida a un severo código de conducta. El culto se caracteriza por la ausencia de imágenes, pues toda representación es considerada idolatría. Primitivamente, las manifestaciones del culto se realizaban en un tabernáculo, o sea, típica tienda del desierto, que encerraba el arca de la alianza. Los fieles decían sus oraciones y practicaban sus ofrendas de acuerdo con las tablas de la ley. Al construirse el templo de Jerusalén que guardaba el arca, se organizó el sacerdocio a cargo de los miembros de la tribu de Leví, y los ritos se hicieron más solemnes y rigurosos. Como vemos, el legado más importante del pueblo hebreo fue su religión. Los valores de la cultura hebrea aparecen en otras religiones, el cristianismo y el islam, convirtiéndose así en patrimonio de todos los hombres.